Hola mis niños de Gime, hoy quiero saludarlos con una carita feliz, sonriéndoles, esperando que estén muy bien en su casita y muy juiciosos. Hoy, viernes, vamos a reforzar el número que ya vimos, el número 1. Entonces, para empezar, vamos a ver este videito mirando cómo se hace el trazo. El número 1. Primero debemos recordar cómo se hace. Sabemos que es un soldadito con un bracito estirado. Y siempre vamos a empezar el trazo por el bracito, subimos y bajamos. Así como lo estamos haciendo ahí con el dedito. Después, como siempre, podemos unir los punticos para formar el trazo, pero recuerden, como nos lo dice la flecha, que siempre empezamos por el bracito que está estirado. Lo hacemos en diagonal hacia arriba y luego ¡run! Ahora que ya recordamos cuál es el número 1 y cómo se hace, entonces ahora vamos a ver un cuentico de por qué es tan importante el número 1. El 1 está triste. En el país de los números hay uno que siempre está triste. Es el número 1. Dice que siempre está solo y nunca sale de la casa. Porque tiene miedo de todo. Pobre número 1. No sabe que él puede ser todo lo que desee. Solo tiene que abrir bien los ojos y mirar a su alrededor. Alguien ha llamado a la puerta del número 1. Toc, toc, toc. ¿Quién podrá ser? El número 1 nunca recibe visitas, así que se ha puesto un poco nervioso. ¿Quién es? Pregunta el número 1. Soy yo, el mago Simón. Responde al otro lado de la puerta. El uno abre la puerta con intriga, pero nunca ha oído hablar de ningún mago. Hola, soy uno. ¿A qué debo su visita? Buenos días, uno. Soy el mago Simón. He venido porque en mi bola mágica he podido ver tu tristeza y no me gusta ver a ningún número triste. Sobre todo al primero que siempre va adelante. ¿Quién es el primero? Pregunta el uno. Pues tú, claro. ¿Es que no sabes lo importante que eres? Sin ti no tendríamos principio. Tú eres el primer número de todos. Cuando alguien gana un concurso o una carrera, tú eres el que le da el nombre, el 1. Sin ti no podríamos empezar a contar. Solo tienes que salir a tu jardín a comprobar la cantidad de vecinos, números, amigos que tienes. Eres uno de los números más importantes que existe y nunca debes pensar que estás solo, porque a tu lado tienes un montón de amigos más que desean jugar contigo. El número 1 se asomó a la calle y vio a su alrededor. Había un montón de números allí. Estaba el 2, el 3, el 4 y un sinfín de números más. Y en la puerta de su casa había un árbol, una silla, una flor. Sentado en su silla podría ver un gran girasol. Cuando se hacía de noche, la luna lo iluminaba. Desde entonces, el número 1 ya no se ha vuelto a sentir triste y ahora sabe que es un número muy importante, porque sin él nadie podría contar 1, 2 y 3 y jugar al escondite en inglés. Ahora, para nuestra actividad, vamos a necesitar esta hojita que yo les mandé en el sobre de guías y colores.
¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es buscar los números 1. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el caminito. Seguir el caminito para buscar la salida al número 1. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando ya terminemos nuestro laberinto, podemos reforzar el trazo del número 1 así en nuestra misma hoja aquí. Esas fueron las actividades por hoy, espero les hayan gustado mucho, les mando un besito, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao!